No sé si hayan visto este video, damas y caballeros. Le ponen a López Dóriga una arrastrada en su entrevista. Maravilloso, mira, hasta le puse aquí un tweet, un retweet de chingón. Me etiqueta aquí el historiador viviente, este usuario en Twitter. No lo conozco, pero bueno, yo creo que él sí me ha visto, nos conoce. Le mando un abrazo, donde quiera que esté. Dice lo siguiente, para todos aquellos que no lo saben, López Dóriga no es mexicano, él es español y lo sigue siendo porque el señor nunca se ha querido naturalizar mexicano. Por eso a Dóriga no le importa México, porque él no se lleva a México en su sangre y él tiene mentalidad de conquistador español. Y retuitea a Sin Línea. Dice Sin Línea, el papá de Checo Pérez muestra su apoyo a AMLO en pleno programa de López Dóriga y le da una santa put. Bueno, no, eso no, ¿verdad? Pero dice, el día de hoy, Checo Pérez, de estar con un pie afuera en la Fórmula 1 a ganar por primera vez el Gran Premio de Sakir. Y dice la imagen del papá de Checo Pérez. Y bueno, fue tuiteado el 6 de diciembre, hace 2 días, hoy es 8 de diciembre, y el 6 de diciembre a las 17:53 horas. Lanza este tweet Sin Línea. Vamos a escuchar esta entrevista donde le pone una santa madrina a López Dóriga, el papá de Checo Pérez. Saludos a todos. Cobarde, traidor a mi nación. A ver, Antonio, gracias por contestarme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues desde acá, desde Jalisco, precisamente trabajando ese gran proyecto que la verdad me tiene muy contento, muy motivado, con la bandera con la que me subí con el presidente, acabar con la corrupción, los políticos corruptos, rateros, traidores, que tanto daño nos han hecho a la nación. Creo que hace más daño, no sé tu opinión, un político corrupto, ratero y traidor que cualquier narcotraficante, secuestrador o asesino. Pues ahí está, lo es que juntaste a todos, ¿sí? No, yo te quiero ser sincero, hay que trabajar, yo prefiero morir en la lucha por mis jaliscienses que estar cobarde, traidor a mi nación. Vengo a jugármela, Joaquín, y puede ser muy peligroso, tú lo sabes, mi familia no está de acuerdo con este proyecto político mío, pero no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en mi país, en mi estado, en Jalisco. Todo este tema de la corrupción me tiene asqueado. Hay dos proyectos en mi vida que me tienen sumamente orgullosos. Moriré con ellos. Haber puesto un granito de arena para que llegara Checo, mi hijo, a la Fórmula 1. Y haber puesto un granito de arena para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. Y estoy seguro que el presidente nos va a dejar un mejor México del que recibió. Porque lo hemos criticado, hemos sido muy duros con él. Te lo quiero decir. Lo hemos estado criticando y juzgando como si hubiera llegado a gobernar Suiza y lo hubiera. Y más tú, que no, nomás estás chingando. Ha llevado a la quiebra. No hay que confundirnos. Llegó a gobernar México, un país lleno de corrupción y de impunidad. Está pisando Y de periodistas como tú, López Dóriga. muchos callos, pero al final de su sexenio nos va a dejar un mejor México. Tengo toda la confianza. Aquí estoy y lucharé a su lado. Bueno, pues muy bien, Antonio, déjame hablarte algo más agradable. Nos vemos ahora en la Fórmula 1, ¿no? Claro. Déjame hablarte de algo más agradable. Nos vemos en la Fórmula 1. Claro que sí, el presidente López Obrador tiene nuestro apoyo. Esa es una gran noticia, son de las cosas que sí se pueden hacer si nos sumamos, ya ves, en la cuarta transformación sí se puede, si trabajamos todos unidos, los pobres, los ricos y políticos, empresarios, todos unidos, los mexicanos podemos hacer grandes cosas. Es momento, Joaquín, de caminar todos pro México, no hay que voltear a ver tanto nuestros intereses. Santa madrina que le puso a López Dóriga. Qué bueno, no, no sabía ni qué decir. A ver, que diga algo López Dóriga. Así como siempre lanza sus mensajes y luego ya ni la muela con sus mensajes, luego todos chuecos, crea las fake news. Ahorita les voy a pasar uno muy bueno de fake news que está corriendo por WhatsApp aquí en la Ciudad de México. Bueno, y pues hasta donde llegue el envío de esos mensajes, ¿no? Pero tremendo, tremendo, ¿cómo dice? Juca es el que más he escuchado o me gusta más cómo lo expresa. Periodicazo en el hocico.
Santa madrina que le puso a López Dóriga, el papá de Checo Pérez. Bueno, excelente información que nos pasa Sin Línea MX, a los cuales pues les mandamos un gran saludo. No los conozco, pero gracias, gracias por compartirnos toda su información, por enseñarnos toda esta información y por enterarnos de todas sus noticias.